Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy martes día 4 de junio del año 2024 les traemos las noticias de actualidad de nuestro municipio. Comenzamos. Y comenzamos con buenos datos en materia de desempleo porque los 13 municipios que forman parte de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, en el que también está incluido el municipio de Mogán, han registrado en el último año un descenso en materia de desempleo. La última encuesta de población activa de Canarias revela cómo los municipios de carácter turístico son los encargados de mantener la estabilidad del empleo y lograr reducir en su conjunto la tasa de desempleado. De esta manera, las 13 localidades de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias han registrado una significativa reducción del desempleo que demuestra la importancia del sector turístico en el contexto económico canario. Así, según los datos comparativos del año 2023 y 2024, el paro total ha disminuido un 9,2% en el sector turístico en estos territorios, pasando de 23.054 desempleados en 2023 a 20.924 en 2024. En el caso concreto de Mogán, cuya alcaldesa Ona Leabueno es vicepresidenta actual de la AMTC, los datos registran un 4,2% del descenso del desempleo, pasando de 1.120 a 1.073 personas empleadas en el sector. La Guardia Civil ha detenido recientemente a dos personas por venta de droga en la localidad de Puerto Rico. En una de las detenciones se incautaron una bolsa de plástico con una sustancia muy parecida al hachís y también se comprobó que llevaba otra bolsa de igual característica y 55 euros en efectivo. En la segunda detención, en el puerto deportivo de Puerto Rico, se incautó en este caso 24 envoltorios de plástico blanco con 14 gramos de presunta cocaína, además de dinero en efectivo. Se procedió a la detención de ambos implicados. Y un aviso para los más pequeños de la casa, que sepan que ya se pueden inscribir a la Traíña Trail Infantil. El próximo 29 de junio tendrá lugar la prueba deportiva Traíña Trail y durante la jornada los más pequeños, concretamente los niños y niñas de entre 3 y 12 años, tendrán la oportunidad de participar ya que vuelve la Traíña Trail Peques. Los menores inscritos podrán disfrutar, además de hinchables, roscas, animación infantil y, por supuesto, una camisa oficial de la Traíña Trail Peques. Para aquellas personas interesadas en la inscripción, podrán realizarla hasta el próximo día 28 de junio a través de la web habilitada y es una oportunidad perfecta para inculcar y dar a conocer la importancia del deporte a los más pequeños de la casa. Pasamos ahora a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana miércoles. Avisarles que una masa de aire frío que se acerca al archipiélago canario afectará próximamente a las islas con bajada de temperatura y posible chubasco, pero dejaremos que avance la semana y les iremos informando. Comenzamos con la previsión para mañana miércoles del archipiélago canario con esa presencia de nubosidad tanto en la isla de Lanzarote y Fuerteventura, sobre todo en la primera mitad del día, como al norte de las islas de mayor relieve. En cuanto a la segunda mitad del día, esa mayor nubosidad en la vertiente norte pasará a la vertiente sur con la presencia de esos intervalos nubosos. En cuanto a las temperaturas, no variarán mucho en la jornada de mañana. El viento será principalmente de componente norte en las islas occidentales y de componente noreste en las islas orientales. Unos vientos que serán más moderados en las islas orientales y más flojos en las occidentales. En el resto de zona, como pueden ver, sobre todo al sur, en la primera mitad del día tendremos prácticamente cielos despejados. Pasamos a la isla de Gran Canaria con esa presencia de nubosidad al norte de la isla, como pueden ver en el mapa, sobre todo en la primera mitad del día. No se descartan algunos chubascos débiles y dispersos, al igual que en el resto de islas en las primeras horas. Y sin embargo, en la vertiente sur tendremos cielos despejados. La nubosidad irá evolucionando y con la llegada de la tarde irá a la zona sur de la isla de Gran Canaria. Las temperaturas no cambiarán mucho en la jornada de mañana y el viento será principalmente de componente norte, siendo moderado y quizás más intenso en la vertiente sureste y también oeste de la isla. Y pasando como último, como siempre, al municipio de Mogán, tendremos la jornada de mañana cielos totalmente despejados.
Eso sí, iremos notando paulatinamente esa bajada de las temperaturas, algo impropias para la época del año en la que estamos. En concreto, en la jornada de mañana tendremos máximas de 26 grados y mínimas de 18. Y hasta aquí los servicios informativos de Radio Televisión en Mogán en el día de hoy, martes. Nosotros volvemos mañana con más información a la misma hora. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales.